Buenos Aires. Reverso de toda lógica es la conducta de muchos peatones porteños. Su marcha parece impulsada por un irresistible espíritu de aventura. Véanlos y tan tranquilos. Aficionado filma a destajo, en la avenida de Mayo y Bolívar, con el cabildo de antes. La cámara documental comienza a registrar la vida de nuestra ciudad. Cardini filma cuanto se le presenta a la vista y hace un tímido ensayo argumental. Escenas callejeras. Vean qué gallardo regimiento ciclista. Buenos Aires is a beautiful city. This is the Plaza de Mayo, one of its delightful parks. The Teatro Colón, home of the opera. And the stately Congress building, center of Argentina's government. The tallest building in South America, the Edificio Cavanaugh. Yes, they were really impressed with the big city.
And nothing holds a more important place in their field of sport than horse racing. The racetrack at Palermo is one of the proudest possessions of the Jockey Club, which is said to be the richest in the world. Aside from the internationally famous horse races which it sponsors, this institution is the hub around which revolves practically all the social life of the Argentine. Races take place here daily, and in the height of the season, the purses are so large that tremendous fortunes are won and lost during a single race. In Buenos Aires, it is a violation of the law for a man to appear in public without a coat, even though the heat may be unbearable. Consequently, some of the men wear pajama coats, thereby avoiding a serious breach of etiquette, as well as a possible fine of 5 pesos. To romantic Argentina. The greatest monument to the memory of this constructive genius is the city itself, in the heart of which the Plaza de Mayo forms a beautiful approach to the presidential palace. It is no exaggeration to say that the latest innovation from Paris will find the most immediate response in the smart shops of the Calle Florida, old and narrow, but still the chief shopping street of the city. Buenos Aires has always held its doors wide open to the foreign, and consequently it now has a cosmopolitan population of 2 million people, a large number of whom are Italian and French, that were destined to make the Argentine one of the richest countries in the world. And thus it was that Mendoza lingered on the Pampas with his dreams and founded Buenos Aires, which is today the largest city in South America and the gateway to the Argentine. Buenos Aires is situated on the banks of the Rio de la Plata, a river so wide that it reminds one of the sea. The Rio de la Plata, or River of Silver, was so named by its Spanish discoverers because they believed it flowed through a land that was rich in silver. For their mate, or tea, the Argentines will forego any luxury. Mate is made from an evergreen shrub, similar to common holly, which has been dried and pulverized. Mate acts as a marvelous restorative after great fatigue, and it has been used by all classes in South America since the beginning of the 17th century. Buenos Aires está hecho en esencia con un poco de cada uno. Este es su orgullo, ya que su magnífica juventud le permite identificarse con todas para que nadie se sienta extraño en sus calles. Do, do, do.
den Banken oder ob sie als stille Handwerker deutschem Schaffen zum Ansehen verhelfen, rufen dazu, Schrittmacher zu sein für die Mutter und Heimat aller Deutschen, für das junge, neue Deutschland. Und wie in Argentinien sind es überall auf der Welt mehr als Millionen deutscher Menschen, die es gilt zusammenzufassen zu einem einzigen Block auslandsdeutscher Schicksals- und Volksgemeinschaft. Gebiet der südamerikanischen Handelsmetropole. Tägliche Anzeigen und Aufrufe zu den Festtagen und Feierstunden geben einen Wind ab der aktiven Arbeit der Landesgruppe. Vamos a ocuparnos un poco de los peatones. Observen ustedes las líneas por las cuales se debe transitar y observen también por dónde cruzan. Nadie respeta las líneas demarcadas para su propia seguridad. Señores peatones, la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Buenos Aires pide un mínimo indispensable de colaboración. ¿Cuántas vidas se ahorrarían? ¿Ven? Estos dos señores se creen dueños de la calle y como ellos otros miles, arriesgan sus vidas por cruzar por donde no corresponde. Buenos Aires, reverso de toda lógica es la conducta de muchos peatones porteños. Su marcha parece impulsada por un irresistible espíritu de aventura. Véanlos y tan tranquilos. ¡Nunca haga eso, señora! ¡Cuidado! ¡Qué salvada! Vele por la seguridad en el tránsito. No proceda a la inversa. En las esquinas, aminore la marcha y ceda el paso al de la derecha. En el próximo cruce, le corresponderá pasar a usted. Pero amigo, ¿no sabe que hay que adelantarse por la izquierda? Se debe pasar así. Esto es proceder derechamente. Esto es eludir la otra mala faz de las cosas. Esto es respetar al prójimo y respetarse a sí mismo. Para inaugurar el 88º periodo legislativo, de acuerdo con lo que prescribe la Constitución Nacional, llega al Honorable Congreso el Jefe del Estado. En medio de los sostenidos aplausos de la multitud agolpada frente al Congreso, hace su entrada el General Perón. General Perón iza la bandera de la patria al tope del mástil. Profunda expectativa rodea el instante en que inicia la lectura de su mensaje el presidente de la República. Señoras y señores legisladores, tengo el insigne honor de inaugurar el 88º periodo ordinario de sesiones del Congreso Nacional que representa la voluntad de nuestro pueblo justo, libre y soberano.
Todos los aspectos de la vida nacional son analizados en su mensaje por el general Perón, que tiene también un emocionado recuerdo para Eva Perón, quien transitó entre nosotros, dijo, fanatizada por su profundo amor al pueblo. Están presentes ministros del Poder Ejecutivo, mandatarios provinciales y miembros del cuerpo diplomático. Asiste también especialmente invitado el contralmirante Alberto Teixeira, vicepresidente electo. Están presentes artistas argentinos en representación de entidades culturales. Este es el palco de la inmortal ausente. Desde aquí Eva Perón asistió al triunfo de los ideales del justicialismo. Dijo el jefe del Estado. Permitidme por ello que asuma ante la historia la responsabilidad de todo lo malo que se haya realizado. Y en cambio, todo lo bueno que sea posible hallar en nuestra acción, lo ofrezca sencillamente al pueblo de esta misma paz. Ha cumplido así el general Perón con la Constitución, al rendir cuenta al pueblo de la ímproba labor cumplida durante el año 1953. Ha sido una jornada venturosa, una patriótica jornada vivida bajo el signo del pueblo. 34 coches con capacidad para 41 pasajeros sentados cada uno se incorporan a los servicios del transporte urbano. Las flamantes unidades se reúnen frente a la Casa de Gobierno y en un sencillo acto presidido por el ministro del Interior quedan libradas al tráfico porteño. Esta línea, número 129, cubrirá el recorrido entre Retiro y Puente Laguna y pone de relieve el esfuerzo de la Corporación Nacional de Transportes por solucionar los problemas muy delicados todavía del movimiento de pasajeros en la capital federal.
Nuestra gran ciudad se ha convertido en un inmenso escenario natural para las filmaciones de películas nacionales. Así no es difícil sorprender trabajando en los barrios a equipos de técnicos y actores en plena filmación. La Policía Federal presta especial colaboración en películas que, como esta que vemos filmar, La Telaraña, tiene un argumento policial. Oficiales, agentes y pesquisas de verdad prestan un marco de realidad muy interesante a esta producción. En algunas escenas el actor Alberto Bello encarna a un comisario. Donde quiera, mi sabía, in tasti voce cercano, mamma mia. Entre humildes casitas de madera nació este club, nuestro gran club de la ribera, y se hizo fuerte, tan fuerte como roca, y encadenó los corazones de la boca. Esa barriada que llora de emociones por Boca Junior, campeón de los campeones. Entre humildes casitas de madera nació esa hinchada que te quiere y te venera. En sí fue más bien de opaco desarrollo. Presa de natural nerviosismo, los boquenses no encuentran el camino del gol, mientras Tigre, que nada tiene que perder, opone una resistencia serena que torna peligrosa la situación para el puntero. Bien después de varias cargas llevadas hacia el arco de Tigre al afiatar su juego a la delantera local, viene el gol de Bayoko, que abre la válvula de la emoción boquense. Y se hizo fuerte. Boca logra así por séptima vez el campeonato profesional de fútbol. La conquista, avalada por un duro trajinar a través de un campeonato reñido como pocos, es recibida con enorme entusiasmo por la hinchada, tras 10 años de espera. Gloria, entre humildes casitas de madera. La alegría es contagiosa y pasa del campo a los vestuarios. Allí celebran los populares jugadores esta conquista en medio de dirigentes y amigos que no caben en sí de alegría. Sí, como ustedes lo piensan, Musimesi cantó un chamamé. Ahora en Buenos Aires me divierto con amor cuando voy por los domingos a ver jugar a un campeón. Boca a boca, viva Boca, cantan todos con primor. Dale Boca, viva Boca, el cuadrito de mi amor. Jugadores de Boca Juniors, convertidos en vedette del campeonato de fútbol, realizan una visita de cortesía a un no menos popular establecimiento industrial. Aquí se les ve recorriendo las modernas instalaciones de esta planta elaboradora de vermú, entre la admiración de los obreros, de los que son hinchas de Boca, desde luego. Lo cierto es que figuras popularísimas como Musimesi, Borello, Mourinho y otros se ven asediados y firman autógrafos en las propias botellas. Estas que vemos desfilar en las máquinas, que lo único que no hacen es hablar. Hablando de carreras, esta es la veloz lancha construida por Yame en Córdoba, totalmente de plástico. Otro alarde de la técnica argentina.
he broke his many hearts, his ripples in a stream. And true romance will find him. ¿No tienen algo para mí? ¡Eh! ¡No! ¡Al público no! ¡Ay!